un nuevo vlog, un nuevo vídeo. Os dije hace mucho tiempo que iba a grabar, pero por una cosa por otra, pues no me ha dado tiempo. Os voy a enseñar nociones básicas, pero con las que podéis hacer un montonazo de cosas para el tema de preparar los cumpleaños de vuestros peques. Os voy a dar los tips, las cosas que uso yo. Hay mil maneras, ¿vale?, de hacer las cosas, pero bueno, a mí hasta ahora sí me ha ido estupendamente. Ya habéis visto que yo hasta ahora he estado preparando todos los cumpleaños de mis niños. Así que bueno, por si os puede ayudar, ya os digo, son nociones súper básicas. Quiero dejar claro que en este vídeo no hay ningún tipo de colaboración y las cosas que os enseño son porque yo llevo bastante tiempo usándolas y porque creo que son bastante útiles, os puede ir muy bien y os puede ayudar mucho en el tema de la decoración y bueno, de plantear todo lo que es el cumple, un evento familiar o algún tipo de evento. Vamos a empezar con la aplicación del teléfono móvil, que es un poquito más rápido así de... Si me lleváis tiempo siguiendo ya sabéis que yo el cumple del año pasado de mi niño, que fue de la patrulla canina, hay una aplicación de móvil que se llama Pixstar, ¿vale? Que ya os lo dije alguna que otra vez el año pasado, que podía hacer maravilla. La aplicación Pixstar ahora hace... bueno, ya hace tiempo, pero la han puesto de pago, pero tenéis un periodo de prueba de 7 días. ¿No la podéis usar para nada si no pagáis? No, la podéis usar, pero es verdad que tenéis menos cosas para hacer. Es decir, por ejemplo, no podéis guardar la imagen en PNG, ¿vale? Que es el tipo de formato, para que me entendáis. PNG es cuando tú tienes la imagen con el fondo transparente, JPG es con la imagen y el fondo blanco. El fondo blanco siempre se puede quitar en Photoshop. ¿Qué ocurre? Que si por alguna cosa el dibujo, el logotipo lleva algún trozo blanco, en el momento que tú borres el fondo con el Photoshop, ese trozo blanco también desaparece. Entonces lo tenéis que tener en cuenta. Podéis utilizar la versión de prueba perfectamente y aprovechar esos 7 días que os dan. Es una aplicación súper fácil de usar. Por ejemplo, tema patrulla canina, ¿vale? Vamos a coger la patrulla canina como ejemplo con la aplicación. Cuando os metéis en la aplicación, ¿vale? Os metéis y le dais a stick. Os van a salir anuncios, ¿vale? Si no tenéis la versión de pago, os van a salir anuncios, evidentemente. Nada, esperáis el tiempo y lo quitáis, no pasa nada. Vamos a diseñar el logo de la patrulla canina. Venga, va. Tenemos aquí, digamos, lo que es la pantalla de la aplicación. Nos metemos en stickers, ¿vale? Y aquí en la lupa ponemos, por ejemplo, patrulla canina, ¿vale? Os van a salir cosas que la gente busca, cosas que tú has buscado antes, te pueden salir un montonazo de cosas. Por ejemplo, vamos a decir, mira, yo quiero hacer el logo de la patrulla canina, pues buscamos, hay un montón de stickers, ¿vale? Literalmente son pegatinas que tú puedes usar. Importante, tenéis que tener en cuenta la resolución, mirad los pelos de madre. Mira, mira, esto no es normal. La resolución y la imagen, ¿vale? Porque si trabajáis con una imagen pixelada, cuando lo saquéis en papel se va a ver pixelado, se va a ver feo. Entonces tenéis que buscar, en este caso la patrulla canina, las cosas que aparecen por arriba se suelen ver bastante bien. De todas maneras, si le dais clic y lo veis borroso, lo podéis borrar, no hay problema. Vale, tenemos aquí el logotipo de la patrulla canina, ¿vale? Ya le hemos puesto la medida, lo podéis mover con los dedos, como veis. Así se come las partes de arriba y de abajo. Así que ponemos, lo centramos y le bajamos un poquito el tamaño. Ahí, ya está centrado, ¿vale? Hasta que ningún borde se lo coma. Le damos aquí, ¿vale? Ya tenemos el sticker de la... el logo, digamos, principal, el fondo del logo de la patrulla. Nos vamos a sticker otra vez, le damos a buscar, le damos aquí, ponemos la L, podemos subir, bajar, ¿vale? Así, por ejemplo. Ahora vamos a buscar la E, pues le damos igual, buscamos patrulla canina, la E. Una vez que ya tenemos el logo, lo que podemos hacer, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el patrón, ¿no? A ver, lo podemos poner con la letra, una letra azul y ya está, o complicarnos un poquito más la vida, que es muy fácil, ahora os lo voy a enseñar, y personalizarlo un poquito más y poner la letra lo más parecida, con los tonos más parecidos posible a los de realmente la Paw Patrol, el logo de la Paw Patrol. Bueno, pues la barra de aquí abajo donde estaban los stickers antes, le damos hacia la derecha, bueno, hacia la izquierda, texto, a mí me salen predefinidos aquí, pero bueno, ponéis Patrol, ¿vale? O cumple 1, cumple 2, lo que sea. Le damos aquí a aceptar. Y ahora aquí abajo tenéis el tipo de letra. Las letras que son gratuitas vienen sin nada. Las que son de pago te vienen con una corona. Vamos a elegir esta, que fue la que yo elegí en su día. Cogemos esta, le cambiamos el color. Si no me equivoco, el logo de la patrulla arriba, lo que es el patrón, tiene arriba un color más azul marino y el de abajo es un azul así más añil, más eléctrico, ¿no? Vale, pues le damos, aquí es un color solo, como veis. Aquí gradiente, es decir, abajo y arriba diferenciamos colores. Vale, pues la parte de abajo le vamos a poner un color más azul chillón, digamos. Esto es para el color y esto de dentro para la tonalidad, ¿vale? Es decir, vamos a coger un azul
una cosa así, ¿vale? Ahora, podéis en todo momento modificar el tamaño y tal. ¿Se podría quedar así? Sí, pero vamos a darle un toquecito más, ¿vale? Vamos a darle un toquecito más. Nos vamos a ir aquí abajo a la barra y le vamos a dar a curva, aquí, ¿vale? Y ahora vamos a curvar una mejilla. Ahí, damos para la izquierda y lo vamos curvando para que tenga un poquito más de gracia, un poquito más de cosa. Lo ponemos un poquito más grande. Ahí, ¿vale? Y ya tendríamos ahí el Leo Patrol. Bueno, ya he hecho el logo, ¿vale? Nos puede servir para una pegatina. Nos puede servir para sacar imágenes del logo y ponerla por la mesa. Ya ahí la imaginación os lo dejo a ustedes. ¿Para qué más sirve esta aplicación? Para sacar, por ejemplo, fotos que no estén en Google. Por ejemplo, el cumpleaños de mi niña ha sido de Monstruos S.A. De Monstruos S.A. tú pones imágenes y hay algunas muy graciosas y otras pues más así, más normales. Si tú buscas alguna imagen, lo típico de quiero poner alguna imagen distinta tal, en esta aplicación lo podéis encontrar. Os vais aquí arriba a stickers, ¿vale? Tenéis imágenes también, tenéis stickers. Yo solo uso mucho los stickers. En mi caso lo pongo en inglés, ¿vale? Monster INC, porque si no por Monstruos S.A. no salía nada. Y aquí tenéis un montonazo de imágenes para poderlo usar en cualquier decoración que podáis, que queráis poner. Por ejemplo, ¿qué os digo yo? Importante que miréis el tema de la calidad. ¿Por qué os digo eso? Por ejemplo, voy a poner una imagen. Bueno, también os vais a encontrar memes, ¿vale? Lo más habitual es que os encontréis imágenes en general. Vale, esto es lo que os digo. Os vais a encontrar una publicidad. La quitamos. Y Santas Pascuas. Esta imagen, ¿la veis? Está súper pixelada. No se ve tanto en la cámara, pero está muy pixelada. Pues no pasa nada. No pasa absolutamente nada. La quitamos. Le damos aquí abajo. A sticker. Y volvemos a poner lo mismo. Monster INC. Y volvemos a buscar. Por ejemplo, esta. Que esta la usé yo en el cumple de mi niña. Pues vamos a usarla. Venga, va. Me gusta mucho esta imagen. La quiero utilizar para el topper de la tarta, por deciros algo, ¿vale? Ahí, ya está. Lo único que necesito es la imagen, ¿vale? Pues le damos a guardar. Y aquí viene lo que yo os digo de pago o no pago. Lo podéis guardar como JPG, que se guarda de manera estándar, digamos, porque es la versión gratuita. Y se va a guardar con un fondo blanco, normalmente, ¿vale? ¿El fondo blanco se puede quitar? Sí. En este caso no perjudicaría nada al dibujo porque no tiene nada blanco. Pero imaginaros que los zapatitos de Boo, en vez de gris en la imagen, fuesen blancos, que es como son realmente. Pues entonces se come el calcetín y ya la imagen no te vale porque está cortada. Este sería el resumen, digamos, de esta aplicación. También podéis hacer, por ejemplo, pegatinas, que yo lo hice en el cumpleaños de mi niño, pegatinas y al sticker, o sea, al logo de la patrulla, ponerle detrás un fondo. También lo podéis hacer. Cuando entráis en el sticker, me dais directamente a sticker, pues le dais imágenes, buscáis un fondo que os guste y lo ponéis detrás. Siempre tenéis que poner primero lo que va detrás. Es decir, no podéis poner primero el nombre y después ajustar ustedes el logo, digamos, el escudo. No. Tenéis que poner primero el escudo y encima el nombre, ¿vale? Siempre de atrás hacia adelante. Otro tip súper básico y que os va a servir con un montón de... os va a dar un montón de recursos, es la página web FreePic. De aquí podéis sacar imágenes súper guay. ¿Qué ocurre? Que estas imágenes tienen unos derechos. Hay imágenes gratuitas e imágenes de pago. Esas imágenes son de personas y tienen sus derechos. Es decir, no podéis usar las imágenes para ustedes ganar dinero, ¿vale? Para que me entendáis. Yo, por ejemplo, en el cumple de mi niña, que es la única vez que he usado esta página yo para eso, pero bueno, os lo lanzo como recurso por si os gusta. Cogí un fondo y ese fondo cuadrado lo hice círculo, que fue para el topper. Si por lo que sea no habéis visto el vídeo, no sabéis de lo que os estoy hablando, lo voy a dejar en la cajita de información. Pero yo hice el topper de mi niña, que fue este de aquí. Lo que es el círculo de la base, yo lo hice a partir de una imagen rectangular. Vale, aquí estamos en Photoshop, ¿vale? Aquí tenemos ahora mismo la imagen. La podéis alejar o acercar con CTRL, ¿vale? Control menos o control más, por si queréis trabajar más de una manera o de otra. Yo para recortar prefiero tenerlo un poco más pequeño. ¿Dónde nos vamos ahora? Para recortar la forma circular del topper, ¿vale? Ya os digo, estas son cosas súper básicas. Aquí arriba tenemos un cuadradito, ¿vale? El segundo, digamos, tenemos la flecha, tenemos un cuadradito que si le damos al botón derecho se puede cambiar por la herramienta de marco elíptico. Y aquí podéis hacer ustedes la forma que queráis. Por ejemplo, vamos a coger... en mi caso hice un círculo porque era para el tope, lo podía hacer más pequeño, lo podía hacer más grande, en mi caso lo necesitaba grande, pues por ejemplo así. Nos vamos a la flecha de arriba, ¿vale? Y ya podemos quitar de aquí lo que es el círculo, ¿vale?
En mi caso, me lo transporto a un fondo blanco, a andar a súper grande. No pasa nada. Lo mismo, control, CTRL, T, ¿vale? Para sacar el cuadro y poder redimensionar un poco lo que es esto. Yo normalmente lo agacho un poquito, lo meto en el círculo y ahora lo estiro. Le damos a la flecha, aplicamos y ya lo tenemos listo. Ahora os voy a enseñar una cosa súper básica también que os va a ser súper útil, que es cómo quitar el fondo blanco de una imagen. Tenemos esta imagen aquí. ¿Cómo lo quitamos? Nos vamos a la barrita esta, a la goma, ¿vale? Le damos clic con el botón izquierdo, clic con el botón derecho y le damos a herramientas de borrador más. Le damos un clic con el botón normal, con el izquierdo, y automáticamente se borra. Si queréis deshacer algo que habéis hecho en Photoshop, CTRL, Z, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, he deshecho el fondo y he deshecho el ojo, lo último que se me restaura es el ojo, ¿vale? O sea, si yo quito esto y quito los dientes, anda, me he equivocado. Restauro los dientes, el ojo no lo puedo restaurar ya. ¿Cómo creamos otra capa para trabajar por si acaso me equivoco, no tener que hacerlo todo de nuevo? Muy fácil, vamos aquí a la capa 0, ¿vale? Botón derecho, duplicamos capa. Le ponemos nombre 1, por ejemplo, ¿vale? Y ya por último, lo que os voy a enseñar en el vídeo de hoy es al voltear imágenes. Lo primero sería abrir una plantilla en blanco para trabajar en Photoshop, ¿vale? Que os vais a archivo, nuevo, aquí ponéis píxeles 1920x1080. Abrimos y ya tenemos la plantilla, ¿vale? Yo voy a hacer aquí porque ya tenía una y no voy a abrir otra. Vale, en este caso quiero voltear mi Wasoki porque lo voy a sacar para los palillos de dientes. Vale, pues quitamos el fondo, nos vamos a la flechita. Ya podemos mover mi Wasoki a nuestro gusto, ¿vale? Lo arrastramos hacia el fondo. Por ejemplo, si queremos sacarlo en pequeño, control T, ¿vale? Para lo mismo que antes con el topper, para poder abrir y cerrar, ¿vale? Por ejemplo, más o menos calculamos, ya os digo, calcular que más o menos esto es un folio, aunque cuando vayáis a sacarlo, a la persona que os lo vaya a sacar, decirle, mira, yo tengo pensamiento de esto que sea un folio, ¿vale? Yo lo que hago es preparar todo para que me lo saquen directamente. Aplicamos y lo ponemos aquí, ¿vale? Vale, ¿y ahora cómo lo volteo? CTRLT, control T, y en la esquinita esta le doy a clic derecho, voltear horizontal. Le damos la vuelta, ¿vale? Y ya lo tenemos aquí. Bueno, ahora tengo, digamos, el volteado, pero yo quiero el original para pegarlo por detrás, ¿vale? Pues le damos a la flecha para ya aplicar los cambios. Ya lo tenemos. Ahora nos vamos a las capas. Aquí, botón derecho, duplicar capa. Le damos que sí. Bueno, le ponéis si quiere nombre de la capa. Yo nunca se la pongo, pero vamos, ya esto es la práctica. Ponemos mic original, le damos OK. Y ahora, de aquí nos sale otro mic, nos va a salir el mismo porque es el que hemos duplicado, ¿vale? Lo mismo, control T, nos vamos abajo, botón derecho, voltear horizontal, ¡pum! ¿Qué ocurre? Que esto, aplicamos, que ya esto cuando lo saquemos, vamos a poder pegar uno con otro y van a coincidir los dos mic Wasoki para ponerlo, por ejemplo, eso, ya os digo, en un palillo de dientes o... Esto es, digamos, para las decoraciones que queráis hacer... Pegar uno con otro. Yo suelo prepararlo así, lo dejo todo preparado. Directamente voy a que me lo saquen y digo, mira, esto en tamaño folio. Y ya me lo sacan. Y ya no los hago trabajar a ellos demás, sino que ya lo llevo yo todo masticado, nada más que para que me lo saquen. Que así también es más rápido y siempre es más barato. Ya os digo, parece más complicado de lo que es. Es muy fácil. Os he dado recursos y una cosa así muy básica de Photoshop, que yo tampoco soy experta ni mucho menos. Estoy muy lejos, muy lejísimo de ser experta. Pero es verdad que con esas cosas que os he dicho, os apañáis bastante y podéis hacer bastantes cositas. Si veo que os gusta este vídeo, que le dais apoyo, que comentáis, que dais vuestra opinión, que me comentáis cosas, que le dais like y demás, prometo hacer una segunda parte con cosas un poquito, siguen siendo cosas muy fáciles, pero un poquito más complicadas, que requieren un poquito más de tiempo, como por ejemplo, hacer las etiquetas de las botellas de agua, cosas ya con medidas. Y si queréis, podemos hacer una especie de prueba con alguna temática que me digáis en concreto y buscamos ideas y demás. ¿Vale? Dejadme, ya os digo, en comentarios qué opináis, si os gusta el tema de la idea que os acabo de dar, una segunda parte así un poquito quizás más complicada, aunque no es complicada, la vais a poder hacer perfectísimamente. Y espero de verdad que os sea de utilidad estas cositas que os acabo de contar, estos tips básicos. Nada, lo dicho, espero vuestros comentarios. Os mando un besito muy grande y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Adiós.